¿Cómo están? Bienvenidos a Sabores de Campo. Hoy vamos a hacer una receta muy particular. Vamos a hacer un pescado sabrosísimo y diferente a lo que los tenemos acostumbrados, porque hoy vamos a cocinar más sano, más saludable. Estamos en un lugar hermoso. Esto se llama PH Esmeralda. Es un proyecto del grupo PECAM, Mío Desarrollo Urbano, al lado del Puente Rosario Victoria. Acceso norte de la ciudad de Rosario, a 15 minutos del centro, nos encontramos unos dúplex con unos balcones gigantes, todos con parrillero, que son un despelote. Tenés que venir, tenés que conocerlos, entrar, realmente vivir en un lugar así es genial. Y a mí lo que me gusta es que podemos hacer humo, podemos prender fuego y estar en un super balcón con la cantidad de amigos que querramos y pasando la bomba. Así que hoy vamos a cocinar, porque aparte tenemos una invitada al final del programa, así que vamos a tomarnos el tiempo de hacer las cosas bien. Vamos a buscar un papel aluminio, este rollo de papel aluminio que tenemos. Lo vamos a cortar y acá adentro vamos a cocinar el pescado. Vamos a poner dos rollitos porque hacemos dos pescaditos diferentes. Esta técnica se llama papillote. Es el pescado cocinado con verduras en su propio vapor, con los vegetales, todo con el mismo aroma, con el mismo sabor, pero sin tener contacto con el humo, sin tener contacto con grasas, aceites. Apenas le vamos a poner algo para que perfume, pero es bien, bien natural. Entonces, una vez que tenemos el papel cortado, vamos a empezar a trabajar con los productos. El pescado lo ponemos en el medio. Hoy vamos a cocinar este abadejo, que es un pescado de mar riquísimo, muy noble, que siempre gusta mucho. Vamos a poner en la base del aluminio un poco de aceite de oliva. En los dos. Ahí, solamente un poco. Y vamos a empezar a colocar vegetales. Acá tenemos unas papas ya peladas. Les cortamos un poquito la base y las vamos a cortar en rodajas finas. Unas rodajas que nos permitan hacer como una cama, un colchoncito, para luego apoyar más vegetales y los pescados arriba. Una vez que las tenemos cortaditas, las vamos a empezar a colocar sobre el aceite de oliva. Ahí lo movemos. Ponemos en forma escalonada y esta va a ser la base, la cama del abadejo. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. El aceite de oliva vamos a tratar de desparramarlo por todos lados y después le agregamos un poquito más en la parte superior. Esta técnica de cortar papas o cortar cualquier vegetal es importantísimo que la sepan para evitar algún accidente en la cocina. Vamos a aplanar la papa para que tome contacto con la tabla y no se mueva. Ahora sí vamos a empezar a cortar. Si yo quiero hacer los cortes y no aplané la papa o no hice ese corte inicial, lo que va a pasar es que el producto se va a mover todo el tiempo y voy a tener más posibilidades de cortarme la mano. Entonces, cuchilla bien afilada, el producto ya tiene una linda base y ahora sí evitamos que haya algún tipo de corte, que es muy natural en la cocina. Una vez que ponemos la base, ahí vamos a empezar con otros productos. Importantísimo que sepan esto, porque hoy estamos cambiando la forma de comprar, la forma de consumir. Y la gente de Green Shop, que es una verdulería digital, nos da la posibilidad de comprar mediante una plataforma digital con el celular. Elegís la verdura que quieras, la mandás a tu casa y te llegan productos frescos de primera línea a tu casa en tiempo récord. Y algo muy importante es que te mandan las verduras lavadas, peladas y hasta cortadas, si lo preferís. Entonces solamente llegás a tu casa, abrís la bolsita que viene cerrada al vacío y te pones a cocinar. Ya no existe pelar y picar una cebolla. Se lo pedís a Green Shop y te resuelve todo. Solo cocinás. Vamos a pelar una zanahoria.
retiramos la cáscara y con el mismo pelapapa vamos a sacar fetas de esta zanahoria, así como láminas, para poner en el papillot. Estos pelapapas son unos pelapapas, la verdad que muy interesantes, son alemanes. Los puedes conseguir en Bazar Celta, calle Mendoza 3725, pleno barrio de Chesortu. Ahí encontrás todos los utensilios de bazar para tu casa. Si te gusta cocinar, esto te va a encantar. Estos pelapapas, la verdad que funcionan muy bien, son muy filosos. Mirá, estas láminas de zanahoria las vamos a poner como base sobre las papas. Todo antes de colocar el pescado. Bien, esta cantidad va a estar bien. Fíjense que cuando cocinamos con vegetales empezamos a tener muy buenos colores. Esto va a quedar muy, muy rico. Vamos a poner también unas rodajas de tomate. ¿Qué va a pasar con el tomate? Va a largar líquido. Ese líquido concentrado dentro del paquete de papel aluminio nos va a formar esa salsita que después vamos a utilizar para acompañar el pescado. Hay unas rodajas de tomate. Esto lo vamos a descartar. Y ahora sí, ponemos el pescado y le vamos a dar un poco de sabor con condimentos clásicos que van muy bien con este producto. Por ejemplo, limón, tenemos una sal especiada con wasabi, que es esa bolita verde que se pone en el sushi, o esas hojitas, que es una pasta color verde para acompañar el sushi, y la gente lo conoce por eso. Bueno, en realidad el wasabi es una raíz, es un rizoma muy picante, que acá condimentamos esta sal con ese poquito de wasabi para que tenga un poquito de picor. Sal de wasabi, ralladura de limón, la parte externa del limón se la vamos a agregar sobre el pescado. Ustedes saben que al pescado el limón le va muy bien, queda muy sabroso y acaba a perfumar mucho en la parte interna, todo concentrado dentro de este paquete. Entonces, sal de wasabi, ralladura de limón, solamente la cáscara, no la parte blanca porque es un poco más amarga. Y acá queremos perfume, sabor y no amargor. En Climatización Cormay contamos con las principales marcas en equipamientos y brindamos el mejor asesoramiento a particulares, estudios de arquitectura, constructoras y empresas instaladoras. www.cormay.com.ar. Soda Social, 90 años de trayectoria en el mercado, bajo contenido en sodio y ahora en envase descartable. Vamos a envolver. Esto acá adentro se hace realmente muy rápido, muy bien. Agarra muy buen sabor. Hacemos los paquetitos. Los vamos a colocar en la parrilla. Y vamos a esperar que se cocinen. Ahora, ¿cómo hacemos para que la cocción sea pareja? Nosotros tenemos el producto que más tiempo lleva en cocinarse, que es la papa en la parte de abajo, que es donde tengo el calor directo. En el resto va a formar un calor envolvente con el papel aluminio que va a terminar de cocinar y ablandar todos los vegetales, que son todos vegetales tiernos, y el pescado que es de cocción rápida. Entonces, lo dejamos acá, va a empezar a circular calor en el interior del paquete y se va a cocinar todo perfectamente. Ahora, vamos a preparar la guarnición. Acá tenemos en un bowl unas hojas de rúcula que le vamos a poner
unos productos. Acá tenemos peras. La pera la vamos a cortar, la vamos a pelar y luego la fileteamos para acompañar la ensalada. Vamos a hacer una ensalada de peras, rúcula, olivas negras y vamos a hacer una vinagreta con aceto balsámico, aceite de oliva y nada más. Muy sencillo, un poquito de sal. Es una ensalada fresca para acompañar un producto liviano, un pescado con vegetales, así solamente con aceite de oliva, ¿sí? Hoy vamos a comer sano. Entonces, pelamos y empezamos a filetear para acompañar la ensalada. Argelec, líder en el mercado eléctrico. Proveemos a las principales industrias del país. Casa Central, Eva Perón 4242. Telefax 0341 430 0751. 430 6974. Vamos a tostar unas fetas de bacon en la parrilla. Miren lo que es este producto, realmente muy sabroso. Son uno de los éxitos de Paladini. Que la verdad que todos los productos son muy buenos. Pero este particularmente me encanta. Quiero que quede bien tostado porque lo voy a picar y lo voy a colocar sobre la ensalada. Lo probé la semana pasada para hacer una hamburguesa tipo americana con barbacoa, doble cheddar, cebollas caramelizadas. Una locura. Recomendable. Y ahora lo vamos a tostar. Vamos a esperar que se derrita un poco la grasita que tiene. Lo vamos a picar y lo vamos a terminar colocando sobre las hojas. Esto es un lujo. Mirá, los paquetes ya tienen buena temperatura arriba, quiere decir que está circulando el calor por dentro. Solamente vamos a colocarles ahora a la ensalada un poco de pimienta que tenemos. Este es un mix de pimienta de tres colores. La pimienta rosa es muy aromática, la de Jamaica también y un poco más fuerte. Y la pimienta negra ya pica un poquito más. Ponemos ahí una buenas vueltas y un chorrito de aceite de oliva de primera línea. Aceite de oliva Viridian, este se hace en La Rioja, se cosecha, se exporta, es realmente muy bueno. Una familia rosarina que tiene un producto de excelente calidad. Vamos a colocar un buen chorro de aceite de oliva en la ensalada. Y ahora vamos a ir chequeando el bacon. Empezó a largar grasa y el carbón, la leña con la grasa no se lleva muy bien. Así que empezó a hacer un poquito de fuego. Lo voy a estar controlando para que no se me queme. Y lo voy a ir corriendo para que ese humo no afecte el sabor. Pero esto empezó a tomar muy buen color, muy buena temperatura. Aprovecho para mandarle un gran saludo a la gente de Sedal, al lado del mercado de concentración de Fisherton, que son mayoristas de huevo y pollos. Así que un saludo grande para ellos, que nos acompañan en el programa hace tantos años. Ahí vamos. Miren cómo se achica. Empezó ya a tomar un color mucho más dorado, mucho más tostado. Y le va a dar un cuerpo bárbaro a la ensalada. Hacemos un pequeño corte, a la vuelta vamos a tener a nuestra invitada de hoy, ya vamos a tener el bacon bien dorado, tenemos la ensalada lista, vamos a abrir el papillot, que ya le debe faltar muy poco, así que no te muevas de ahí, que ya volvemos. Hay vinos y vinos, hay carnes y carnes, pero hay un solo frente parrillero, América Inca. Modelos prediseñados y a medida. Búscanos en Instagram o en frentesparrilleros.com.ar.
Bueno, estamos en presencia de Analía Bocassi, un lujo tenerte en el balconazo. Bienvenida. Ah, muchas gracias. No, un lujo venir. Yo primero pregunté, ¿cocinar? Porque dije, yo cocinar no. Bueno, no. Panchos, tengo algunas cosas. Ciertas. Especialidades. Tengo algunas especialidades, hamburguesas, panchos, puré. Pero me dijeron, no, te cocinan. Y yo dije, ay, yo vengo. Qué bien, te cocinan. Muy bien. Bueno, algo, al menos lo vamos a presentar, pero vos viste lo que es, me parece que lo más importante hoy de todo esto fue pasar la cuarentena. La gente que no tiene casa, que no tiene la posibilidad de tener un quincho, sí, un parrillero, se quería morir, sí, porque nosotros estamos acostumbrados a juntarnos a prender la parrilla, a comer un asado. Y la gente muchas veces que tiene edificio, que tiene balcón también, o sea, el balcón lo usabas de depósito de cosas para el tender, pero cuando te diste cuenta que el balcón es muy chiquito y para la gente que tiene chicos lo hemos sufrido enormemente. Así que ha descubierto en los espacios de casa algo nuevo, ¿no? O querer algo nuevo, proyectar algo nuevo. Sí, la verdad que acá estamos balconeando fuerte, tenemos la posibilidad de tener un buen balcón, una buena parrilla, entonces podemos hacer de todo y volver a juntarnos, que es lo más lindo. No, pero esto es impresionante, pues está al lado del Puente Rosario Victoria, abajo, que ahora hay un parque enorme abajo para los chicos del Puente Rosario Victoria, o sea que podés ir en bicicleta de eso. Y después en los accesos a la ciudad, eso está muy bueno, la verdad, eso está muy bueno, además este balcón enorme con parrilla, pero enorme, enorme. Excelente, y recién me decían los chicos de Grupo PECAM, que vale un departamento acá es más barato que un departamento en el centro de Rosario. Totalmente. Y un dúplex hermoso, así que felicitamos a la gente, la verdad, felicitamos a la gente de PECAM porque el proyecto es hermoso, porque tiene un montón de espacio, porque tiene los dúplex extras espectaculares, pero después hay un montón de opciones y porque está re cerca de todo. Ahora que hicieron la avenida nueva abajo del puente, que si das una vuelta la podés ver, es el acceso directo, o sea que llegas enseguida. Estás acá de la playa también. Es brutal. Espectacular. Ana, me quedo, bueno, yo me quedo acá. Yo sé que, bueno, mucha verdura no comes, pero... No, viste que la gente piensa que soy flaquita, que me mato a dieta, pero no, esto es genética. Pero no es genética como dicen las modelos y... No, no. Sí, sí, y después es... matan, pobre. No, no, la gente que me conoce sabe, me tenés que conocer, pero... Mira, esto es el así. El pescado me encanta. El pescado es genial. Me encanta. Y tiene un aroma, es muy suave, muy rico, también lo vamos a probar. ¿Por qué a nosotros los mortales no nos salen los platos como a los cocineros? Los cocineros también somos mortales. No, no, es otra raza, es otra cosa. Es otra raza. Es lo mismo que la peluquería y después tratar de peinarte en tu casa. Es una porquería como te sale en tu casa, sí, porque uno le pone toda la intención de que te salga así. Pero se te desordena, se te cae, se te pega. Igual vos sabés que yo en casa, por ejemplo, no cocino nunca. Esto, si yo esto lo quiero hacer en mi casa, no me sale. Lo hago siempre para otro. Para es otra. Para compartir, para agasajar. Claro. Y en casa no hay nadie, vivís solo. No, con mi mujer y mi hijo. Pero no, cocina no. A Lucrecia. Ah, la quiero conocer a Lucrecia. Sí, claro, cocina muy bien. Yo quiero probar. Bueno, por favor. Esto está espectacular. ¿Viste qué lindo? Está para quedarse todo el día. Está para quedarse todo el día, la verdad. Pero la verdad, muy lindo. Muy bueno, lindo. Probá, a ver si te gusta. Le quiero mandar un saludo a la gente de Carnes del Abasto que nos acompañan en todos los programas. Esto, la verdad que este lugar es genial. Así que gracias también a los chicos de PECAM por invitarnos a conocer este lugar que cuando entré en la web a ver me pareció genial. Ana, ¿cómo está eso? Esto está espectacular. No, pensé este que lugar. Me iba a decir, le no, falta sal. No, 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 esto está espectacular. Me encanta. Me encanta. Y a la gente, para poder conocerlo, mira, pasás el Puente Rosario Victoria, apenas lo pasás, pero apenas lo pasás, el primer acceso a la derecha, estás abajo del puente, tenés una vista increíble, de noche debe ser increíble. A mí lo que me gustó es que son 64 unidades, las 64 con parrillero, sí, y con estos balconazos gigantes. Tenés patio, tenés balcón. Sí. Eso es lo más importante. Me parece que eso es el único aprendizaje que tuvimos, o uno de los aprendizajes que tuvimos después de la cuarentena. Patio, balcón, algo que me den algo al aire libre. Para los chicos. Y para los chicos, grandes. Re importante. Para los grandes también, por Dios, para los grandes. La juntada es genial. Aprovechamos entonces para despedir el programa y mandarles saludos a la gente de Sedal al lado del mercado de concentración de Fisherton, que siempre nos acompañan en todos los programas, y a ustedes por estar, por acompañarnos en las redes, por la cantidad de visitas que tenemos en YouTube por cada uno de los programas. Así que muchas gracias. Analía, gracias por venir. Me quedo hasta el final. Sí, claro. Ahora lo comemos. Plato. Hasta que no terminás el plato no te vas. No, me voy de acá. Yo no me voy. Yo me vine a comer. Me quedo hasta el final. Qué grande. Bueno, muchas gracias. En serio. No, gracias. Viste. Gracias a vos y a todos ustedes. Gracias. Chau, chau.
Colocamos en el papel aluminio aceite de oliva, papas cortadas en rodajas, zanahorias. Luego colocamos el filet de abadejo, ralladura de limón, sal de wasabi, tomates cherries y champiñones. Cerramos y cocinamos en la parrilla. Para la ensalada, hojas de rúcula, fetas de peras, aceitunas fileteadas, tomates cherry y por último, bacon crocante a la parrilla y aceite de oliva. ¡Excelentes!